Gracias a todos que hicimos esta clínica de fútbol con los Leones Negros de México, la Universidad de Guadalajara, Dr. Gabriel Flores y el maestro Alberto Castellanos también. Muchas gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es Oscar Soberanes, soy el cónsul adscrito del Consulado de México en Kansas City, Missouri. La intención de estas clínicas es, más allá de llevar la salud física y los beneficios que trae la actividad física, hacer una cohesión entre las comunidades, llevar todos los beneficios sociales de lo que es el trabajo en equipo, el romper las barreras de clase, sexo, entidad étnica, religión, a través del fútbol. Mi nombre es Gabriel Flores Allende, soy director de las escuelas filiales de fútbol y de la Copa en el Club de Fútbol Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Para ambos clubes, la misión es poder favorecer el fútbol con un propósito de favorecer la formación de niños y niñas y jóvenes de cualquier nación, sin importar la nacionalidad, la etnia, la raza o la cultura o el país. El fútbol es un instrumento de paz. El fútbol es un instrumento de alegría y por lo tanto tenemos que trabajar muy bien mediante charlas, conferencias, talleres de lo que es el juego limpio, combatir la violencia, transmitir valores mediante charlas y conferencias, como lo he dicho, pero también es importante trabajar y platicar con los jugadores, con los niños, donde ellos sepan que nadie es superior a nadie y que siempre tenemos que vernos a los ojos como nos podemos ver entre adultos y como niños. Y pues le queremos dar la más bienvenida a este programa. ¿Sabes qué? Como ustedes verán, en el fondo tenemos aquí a niños y niñas jugando soccer y entrenándose porque el deporte de verdad que es algo que nos une a todos. Ese es balón que todo mundo tiene acceso y lo puede tocar y jugamos todos en equipo. Lo que dice Víctor es correcto, como decir, queremos que ellos sean briosos o briosas afuera, dentro de la cancha, de partir de lo que es el estudio, una buena persona, un líder afuera de la cancha, que les enseñe a sus amigos, amigas, tíos, tías, que es el fútbol, que ese es una buena persona, que es tener un buen moral, que es tener un buen carácter y también enfocarnos en el futuro, en el aspecto de la escuela y también desde los socialismos. La pelota es redonda, está en el suelo y todos tenemos la misma oportunidad para patearla y lograr grandes cosas con ella. If you want to know more about the Global Soccer Foundation, go on to globalsoccerpeace.org.